Bene, con questo intervento, di cui ringraziamo Monsignor Fernando Cica, termina la prima parte del nostro programma. Quindi io invito adesso i nostri cantori e suonatori boliviani a venire a prendere posto sul palco preparato per loro, per cominciare poi la parte musicale e culturale del nostro incontro, e invito i nostri relatori a prendere posto in prima fila in modo da poter godere dell'esibizione artistica. Invito anche il padre Piotr, ecco, a venire a prendere il microfono per spiegare il significato e lo svolgimento della seconda parte del programma. Padre, a lei. Muchísimas gracias. Eminencias, excelencias, religiosas y religiosos, mujeres y hombres. Este concierto se origina en una acción extraordinaria. El nuncio apostólico en Bolivia visita la ciudad de Santa Cruz. Es donde las Amazonas de Bolivia nacen. Y atiende un concierto único, la música barroca interpretada por indígenas de uno de los pueblos amazónicos que vive en pobreza, pero que tiene un talento musical que lo hace conocido en todo el país, que lo hace conocido en América y en el mundo. Interpretando la música del tiempo de la primera evangelización. Sí. Y así el monseñor pasa la nota al sínodo. Y el sínodo nos invita para presentar el programa de la música guardada por los indígenas, creada en el siglo XVII y VIII por los misioneros y los músicos indios. Este concierto consta de dos partes, sin interrupción. Comenzamos para mostrar el ambiente de música autóctona que se convierte luego en la música barroca. Primero la danza con acompañamiento de los instrumentos autóctonos. Luego una sonata chiquitana, el primer movimiento. Más tarde viene un motete en interpretación del coro y orquesta. Y de las 94 misas polifónicas que tiene el archivo de Chiquitos y de Mojos, he escogido la Misa Santa Ana y hoy vamos a interpretar dos movimientos, el Kyrie y Gloria. La misa tiene cinco movimientos. Esto es la cultura de la Iglesia de las Misiones en América en interpretación de los músicos de la selva. Ante ustedes el coro Palmarito Santa Rosa y la orquesta de Urubichá, las etnias indígenas de guaraníes y de guarayos. Espera, espera, espera. Rubén, Rubén, espera, espera. Quiero añadir una palabra diciendo bienvenidos, bienvenidos ustedes de Bolivia. O coro e orchestra Palmarito Urubichá como expresión de la arte de Bolivia, no solamente, ma de los indígenas de toda América Latina. Yo creo que esta idea del padre Navrot de llevar aquí este grupo durante el sínodo, excelente, maravilloso. Yo tengo solamente una otra palabra más.
cuando estaba estudiando historia de la música, me encontré con un compositor que se llamaba Domenico Zippoli, que a los 23 años después una importante producción desapareció de Italia. Y finalmente encontramos que este señor se hizo jesuita, músico, en las reducciones del Paraguay. Yo que estuve en Paraguay 6 años, he comenzado a visitar las reducciones, llegué hasta Chiquito. A Chiquito que encontraron las partituras no solamente de Zippoli, ma di tutto. Questo è un esempio concreto di questo evento che è meraviglioso per la storia e per noi. Entonces escuchamos con mucho gusto estas produzioni, estas representazioni di aquella época barocca e otras tradizionali, que son muy importantes por el pueblo artístico de los indígenas y de la América Latina. Muchas gracias.
Thank you.
Mi segunda intervención, ya que los músicos se han retirado, para volver a su propia tradición anterior a la primera evangelización. Ellos vendrán con máscaras y danzas con sus instrumentos para hacer conexión con sus antepasados, tocando unas piezas que todavía lo practican en sus pueblos. Urubichá es una comunidad totalmente indígena que habla su propia lengua, hemos escuchado aquí. Y allí vive un poco más de 5.000 personas. Hoy en día uno en cuatro lee música. El conservatorio musical que allí existe tiene más de 600 alumnos. No conozco yo otro lugar en la tierra en el siglo XXI con estas proporciones. Los jesuitas, que fueron los primeros misioneros de la zona, escribían en el siglo XVII y XVIII que ellos han encontrado que la música atrae a la nueva religión más que cualquier otra acción que tenían. Y he pasado casi 30 años en los archivos de Chiquitos y últimamente veo algo que me hace salir piel de gallina, a saber que veo cómo crece el repertorio musical, el repertorio, el archivo,
Y cuando comparo con el número de bautizos, veo una relación. ¿Será que en esta nueva evangelización que nos toca deberíamos de utilizar más música? Creo firmemente. La comunidad Palmarito, Santa Rosa, ellos hablan otra lengua, la más clásica, guaraníes. Y ellos tienen también su conservatorio que ha surgido mucho más tarde que el de Urubichá. Allí no hay todavía electricidad como algo obvio. No hay todavía agua corriente como algo obvio. Pero hay violines, hay cellos. En Urubichá se fabrica violines, se fabrica otros instrumentos musicales más. Se hace así como se hacía en el siglo XVII y XVIII. El repertorio que yo he conocido en 91 ha cambiado mi vida. Estaba yo en los Estados Unidos estudiando doctorado y de repente leo que en la selva de Bolivia tocan violines, cantan en latín. Puse mis maletas y me fui a ver qué pasa. ¿Será lo que en todo el mundo consideraba totalmente perdido, la música del tiempo de la primera evangelización, está totalmente perdida? Pues no. A lo largo de 300 años, no misioneros, no hermanas religiosas, los indígenas han salvado esta música copiándola de generación a generación. Europa ya hace tiempo ha perdido música barroca y de nuevo la recuperó. La última copia de música barroca copiada en estas zonas data 2005. Y los indígenas, cuando pedí yo el permiso de ver esta música, me hicieron un examen de fe, me hicieron un examen de conocimiento de su cultura, me preguntaban, ¿y por qué no te ocupas de Bach, de Vivaldi? ¿Qué quieres hacer con esto? Lo guardaban. Yo lo comparo como el pueblo de Israel, el Arca de Noé. Cuando mojos amenazados en 1900 tienen que escaparse a la selva, dejan todo, menos violines y esta música. Los músicos ya están listos para presentarme. Yo no me acuerdo de todo, entonces permítanme de ver mis notas. La segunda parte comienza con algo autóctono. Luego vamos a pasar de nuevo a una sonata chiquitana, para pasar a dos cantos en lengua guaraní, otra sonata y el concierto terminará con una obra, coro a cuatro voces, que es Gloria et Honore. Quiero solamente terminar para decir que después de la acción que hemos tomado en Bolivia, lo que se consideraba perdido hoy en día, tenemos 13.000 páginas de música, un repertorio completo de las misiones de los jesuitas y de los franciscanos. Y es la única documentación del barroco misional que se ha salvado en el mundo. Esto han tenido todos los países, solamente los indígenas chiquitos y mojos lo han salvado. Nadie en América tiene la documentación musical tan completa como lo tiene Bolivia. Entonces, otra danza indígena con los instrumentos para hacer contacto con antepasados. Para volver al contexto de las misiones, una sonata instrumental, dos obras en la lengua de los indígenas, porque la evangelización de los indios era prohibidísimo de hacer en español. Español domina América a partir del siglo XIX. Tenemos catecismos, sermones, todo en lenguas de los indígenas. Luego, otra sonata y terminamos con Gloria et Honore. En el nombre de Bolivia, nuestras culturas indígenas,
de todos los habitantes de allí, les agradecemos esta oportunidad que ustedes han creado para presentar una cultura indígena, musical, barroca, autóctona a la vez, ante este sínodo. Muchas gracias. Thank you.
Thank you.
Eminencias, excelencias, religiosas y religiosos, amigos todos, en nombre de los laicos que apoyamos las culturas indígenas y la labor que realiza la Iglesia en favor de los necesitados, quisiera dar gracias por el espacio que nos han dado en este sínodo para mostrar una de las más preciosas colecciones de música que hay en el mundo y mostrar a los músicos indígenas, quienes son los que permiten que esta música perdure en el tiempo. Muchas gracias. Eminenza e eccellenze, signori ambasciatori, amici tutti, ringraziamo a nome di tutti gli organizzatori della Segreteria del Sinodo, della Fondazione Ratzinger e di tutti gli altri che hanno collaborato per questo pomeriggio. Ringraziamo i cantori e i musicisti per questa splendida musica che ci ha fatto vedere il valore, la capacità, il valore culturale di questi popoli e vediamo come loro sono protagonisti. Noi parliamo di loro, ma sono loro che prendono in mano la loro causa in modo profondo, culturalmente qualificato e impegnativo. Grazie a tutti della partecipazione a questo pomeriggio, grazie ai relatori, grazie a coloro che hanno svolto un servizio, ai comunicatori e a tutti coloro che hanno dimostrato attenzione per la nostra proposta. E a tutti i membri del Sinodo, buon lavoro per l'ultima settimana del Sinodo, che portino veramente in porto questa meravigliosa missione per tutta la Chiesa. Grazie di cuore a tutti e buona serata.